Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos en la semana dedicada a Lolita Torres. Ya hablamos del tipo de chica que solía ser Lolita en cine, la escuchamos cantar, recordamos momentos familiares y con cada película vamos viendo y no queda duda de que fue una estrella con mucho ángel y muchísimo talento, ¿no? Pero Lolita no solamente hizo una carrera artística en la Argentina, ella no solamente fue querida y respetada acá, hay un país que amó a Lolita. Es Rusia, por aquellos años todavía la Unión Soviética. En este fragmento de Soy del Pueblo vamos a descubrir cómo nació ese amor. En 1954, una delegación rusa que asiste al Festival de Cine de Mar del Plata, entre sus intenciones, tenía la de comprar films argentinos. Compran Las Aguas Bajan Turbias de Hugo del Carril, que tenía un fondo social importante y que a ellos les interesaba. Y buscaban además comedias blancas, limpias, que tuvieran canciones, que no tuvieran sexo, y compran La Edad del Amor. No supieron luego qué pasó con la película, hasta que vino un carguero ruso y bajaron aquí y lo único que preguntaban estos muchachos rubios, altos, por Lalita Torres, Lalita Torres. Y lo que no se sabía era qué había pasado con esta película en Rusia. Había metido 1 millón de espectadores en una semana. Comienza una historia de amor increíble entre la ex Unión Soviética y Lolita Torres. Y empezó a recibir cartas, cartas y cartas y pedidos de foto. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. En 1963 asiste al Festival de Moscú, llevando como invitada una película de Enrique Carreras, 40 años de novios. Y cuando están por llegar al aeropuerto de Moscú, el piloto la hace avanzar a la cabina y le dice, mire señora, observe. Y ella ve alrededor de 20, 30 mil personas y ella dice, ¿qué es eso? Y entonces él le dijo, la están esperando. ¡Oh! Increíble, ¿no? ¡Qué fuerte vivir una cosa así! Bueno, acá en el libro de Dani Mañas cuenta algo que me impactó mucho sobre esa historia tan especial entre Rusia y Lolita. Dice algo así como, le tocó recibir en esa nación los más grandes honores de su carrera. Fue recibida en el Kremlin, fue condecorada, cantó en sus 7 giras en teatros, óperas y estudios repletos. Y recibió de Yuri Gagarin el primer cosmonauta, uno de los más grandes elogios. Este hombre, héroe nacional de la Unión Soviética, le pidió un autógrafo y le dijo que era su admirador número uno y le dio un dato que es historia. La primera música que se escuchó jamás en el espacio fueron las canciones de Lolita Torres, pues él las cantaba durante la primera misión. Imagínense, es increíble. Bueno, el cosmonauta desde el universo cantando a Lolita Torres. Era su fan. Y en la película de hoy, la fan es ella, es Lolita. El título es Amor a Primera Vista y la dirigió Leo Fleider. Se estrenó en 1956. El cantante de boleros que la enamora es Osvaldo Miranda, que está bárbaro. Entre ellos, sin quererlo, hay una confusión. Por una confusión aparece la espléndida, pero van a ver lo que es, de Susana Campos, una gran actriz del cine argentino, pero que en esta película está especialmente bella. Y aparece esta historia que es rarísima y es muy original. En esta película Lolita canta menos copla española y más canciones, valses y otros géneros. Bueno, vamos a verla. Amor a primera vista, Cupido ya me flechó, de pronto sentir la vista.
pensar y oír el propio corazón. Amor a primera vista, qué sublime sensación. No hay nadie que se resista cuando así llama el amor. Amor a primera vista, destino del corazón. Amar, disfrutar la vida y al fin enamorarme yo. Amor a primera vista, qué sublime sensación. No hay nadie que te resista cuando así llama el amor. Amor a primera vista, así yo también caí. Hoy no hay tienda que la vista. ¿Quién me mandó casarme a mí? Amor a primera vista, locuras del corazón. Si no hay quien se le resista, van a caer como yo. ¿Qué dice de la revista? Esta parte no la oí. Preciso que la repitan, ¿o es que han hablado mal de mí? Amor a primera vista, es tu sublime sensación. No hay nadie que te resista cuando así llama el amor. Anoche necesito tu amor, porque quiero entre tus brazos. ¿A qué hora sale el tren? A las 9, tío. Es una lástima que nos salga a las 9:05. ¿Por qué? Como le extraño. No veo la necesidad. Tía, es mi marido, por eso mismo. ¿Querés más? Pásame el plato. Pásame el plato. ¡Que me pases el plato! Se le descarga la batería. Señora, ¿le sirvo a la niña Matilde? ¿Pero qué espera esa muchacha? ¿Por qué se levantó de la mesa? Señor, pasaba un camión. Si tuviéramos que levantarnos cada vez que pasa un camión, la gente comería caminando. ¿Por qué se fue? ¿Por qué pasa un camión? ¿Se maneja? ¿Qué va a manejar un camión si no puede manejar a una hija? Tu amor, porque quiero entre tus brazos soñar, te lo juro, vida mía, por Dios, que yo pienso en tu cariño, no más. Dame tu amor, dame tu amor. Un momentito, que quiero estar con mi emoción juntito a ti. Quiero endulzar tu corazón con un besito. Y ya verás que con mi amor serás feliz. ¡Matilde! ¿Sabes a ventana? Ahora sí. ¿Por qué te levantaste de la mesa? Porque cantaba él. ¿Él? ¿Cantaba él? No te falta un solo maldito disco de él. No digas maldito. Lo hemos soportado cuando cantaba de aquí. Y ahora debuta en camión. Y tendremos que aguantarlo cuando cante a caballo. A caballo cantan los gauchos. Y Mario es otra cosa. ¿Por qué lo llamás Mario? ¿Por qué no se llama Enrique? Pero no es posible tratar con tanta confianza a un desconocido. No es un desconocido. Le conozco la voz, el autógrafo, la cara. Pero los hombres no terminan en la cara. A veces ni empiezan. Pero es ridículo que una muchacha de 20 años se enamore no de una persona, sino de un repertorio. Por el perfume se conoce a las flores. ¿Y qué clase de flores es este grandulón de frac que se gana la vida diciéndole pavadas a la luna? Dichosa la luna que Mario se fije en ella. ¡Volvé a la mesa! Me quitaste el apetito, papá. ¡Mira! ¡Bajé inmediatamente! ¡Matilde! ¡A mí se me obedece! ¡Baja volando, te hago bajar yo! ¡Te lo digo por última vez! ¿Quién canta? ¡Mocosa! ¿Quién manda aquí? Usted, tío. Se ve. Déjenme, yo lo arreglaré. Te digo, pero qué mal le contestaste a tío. Es que tengo los nervios así. ¿Por qué? No sabes que se me va. ¿Quién? Esta noche empieza una gira por un montón de países locos. Era por eso.
Y todavía te reíste. ¿Cómo no voy a reírme? Si me has dicho, se me va. Se te va, se te va. ¿Acaso es tuyo? Todo. Lo mismo pueden decir los otros millares de muchachas que creen haberse enamorado de él. Esas imbéciles. ¿Qué pretenden? Que yo las vea. Pero, criatura, a ver si pones las cosas en su lugar. Me parece razonable que Mario de la Rosa cante como canta y que te guste. Bueno, pero ¿qué otra cosa sabes de él? ¿Qué otra cosa tenés de él? Le he escrito y me ha mandado fotografías. A vos como a tantas. Y con la misma dedicatoria en todas. No, no pienses quién es él para vos, sino quién sos vos para él. ¿Acaso te conoces? Pero me conocerá hoy. Lo dijeron por radio. Hoy firma autógrafos. ¿Es oficio? Y lo firma en la casa de música de Travaglini. Ah, pero no es allí donde pensábamos encargar mi combinado. ¿Y por qué crees que elegí esa casa? Para que me acompañe. Ah, no, no, no. No quiero que me compliques en tus extravagancias. Ya sabes que aborrezco esta clase de don Juanes. No te importa porque estás enamorada como una sonsa de tu marido. Pero es imprescindible que Mario de la Rosa sea para mí. Vos que siempre fuiste como una hermana, no podés negarme este favor. Sí, pero lo decís exactamente el día en que él se va de viaje. Si me hubiera conocido que iba a viajar. Pero he sido una tímida que únicamente utiliza el correo. Pero ahora me pego la estampilla en la frente. Voy a ese encuentro y Mario de la Rosa sabrá quién soy. Y después que lo sepa. No sé. Siempre lo asalta un ejército de sonsas odiosas. Y para él, yo seré nada más que una entre tantas. Pero acompáñame, es mi última oportunidad. ¿No te parece que me colocas en una situación ridícula? No, Lucía, no vas a comprar un aparato de radio, ni tendrás necesidad de acercarte a él. No me abandones, por favor. Bueno, querida. ¿Doy fuertes? Todavía no. Espera que llegue Mario de la Rosa. Fíjese qué jauría. No sé qué le ven. Pero yo sé que le oyen. Bah, un repertorio meloso, la luna, los ojos en blanco, la moda, señor Sierra. Hoy le toca a él, mañana le tocará a otros. Mire, mire. Están desatados. Yo creo que hemos hecho un disparate. Esto es publicidad. Nos van a romper el negocio. También es publicidad. Me lo están deshaciendo. Por eso no le abro. Espera, abra la puerta. Sí, sí. Señor, mire, Mario de la Rosa. ¿Quién es Mario de la Rosa? Ahí lo tiene. El sueldo se le va en biromes. Imagínese si aprendiese a cantar. Son buenas. Vine a comprar un combinado. Al fin, una mujer inteligente. Por aquí, señorita. Señora.
Dichoso de él. Naturalmente. Mira, ¿sí? La señal mía no. Esta noche vuelvo al campo y quiero que lo dejen en casa de los parientes. Después ellos se encargarán. Le dejo las señas de mi prima. Matilde Alvareza. Calle Don Bebo, 700. Permiso. No le digas a ninguna que me viste. Ya le di mi autógrafo. ¿Tú qué? Se me había terminado la tinta. Pero esos ojos hacen florecer mi estilográfica. ¿Dónde le firmo y qué le escribo? Vea, joven. Usted creo que es Mario de la Rosa, ¿no? Tengo esa satisfacción. Usted canta bonito. Dicen. Y eso le sirve para enloquecer a toda esa república de Tilinga. ¿Cómo Tilinga? ¿O acaso a usted no le gusta la música? Me gusta, señor. ¿Y acaso alguna vez escuché a Mario de la Rosa? Ay, qué alivio. ¿Y pudo interesarme su voz? Letra. Y además, en cuanto se termina el disco, se termina usted. Eso era antes, señorita, cuando no me conocía personalmente, pero ya me conoce. Y no me diga que me termino justo ahora que quería empezar. ¿Empezar a qué? A conocer los detalles de este milagro. Su nombre, la forma de su sonrisa, el color de su teléfono. Permiso. Allí está. Apareció el eslabón perdido. ¡Mario! ¿Ya se va? ¿Por qué? Porque lo buscan a usted y me buscan a mí. Permiso. Por aquí, señorita. Señorita, señorita. ¿Qué te pasó? ¿Qué es ella, al fin? ¿Quién? ¡Esa es ella! ¡Todas son ellas! Ni la vi. Pero no entendés, acabo de conocer a la mujer distinta de mi vida. A la verdadera. Y yo acabo de conocer a todas las mujeres iguales, pero vení para acá. 20 veces creíste que te enamoraba de ti. Por favor, escúchame bien. Ahora es diferente. Mira, tú no venimos a salir. Busca la voz, averigua quién es, dónde vive. ¿Para qué? Si salí de viaje esta noche. Yo no viajo sin saber quién es ella. Ni siquiera la gira que te organicé. 9 países en fila. Un mapa hecho a pulso para vos solo. Y ahora me salís con que no viajás. Tengo un presentimiento. Y yo tengo un pagaré. Si no cobro la comisión de tu viaje, mi mujer se queda sin zapato. No pierdas tiempo. Que si no sé quién es antes de salir, no salgo. Se trata de mi gira. El tapado. Se trata de mi vida. De mis futuros hijos. ¡Bolerista! ¿Dónde
¿Dónde te habías metido? ¿Por qué no me preguntás dónde se metió Mario de la Rosa? Porque no me importa. ¿De qué manera estúpida lo perdí? Parece que lo perdieron todas. No digas todas. Ellas lo atacaban y yo lo defendí. Por un momento lo tuve entre mis manos. Y ya ves cómo te agradece tu defensa, desapareciendo. Se me va esta noche y no he podido hablar. Mejor para los dos. Vamos a casa, tonta, y acabemos con esta locura. ¿Y si apenas me voy yo a aparecer? Ni pensarlo, habré escapado por atrás. El mismo recurso de siempre, vamos. Y tenía una corbata tan linda. Vamos. Ya está, ya está. Averigüé, acaba de comprarse un combinado. Matilde Alvarez. Dorrego 712. Tenés que ir a hablarlo hoy mismo. Claro. ¿Yo? Permiso, señor. Enseguida le aviso a la señorita. Señorita Matilde Alvarez, Borrego 712. Sí, señor. ¿En qué puedo serle útil? Señorita, mi representado es un hombre serio y vengo como embajador de Entrecasa a repetir palabras tan honorables que necesitaríamos, por pedido especial de Mario de la Rosa, la presencia de una persona mayor. Papá y mamá salieron, pero tía Rosario está. ¿Quién es el señor? Al señor lo manda Mario de la Rosa. ¿Mario de la Rosa? ¡Cante! Yo no canto, señora. Yo hablo. ¿Qué dice? Que yo hablo. Que no canta. ¡Ah, recita! No, tía, no. El señor trae un mensaje de Mario de la Rosa. ¿Qué mensaje, señor? La señorita ha impresionado vivamente el corazón de mi representado. Impresionado. Pero si nos hemos visto durante un minuto. Ese minuto que el corazón de Mario esperaba desde hace años. No entiendo. Mario, señorita. Sí. ¡Míralo aquí! Mario de la Rosa cree haberse enamorado a primera vista. ¿De mí? ¿Habrá sido de otra? Si fuera de otra, estaría en la casa de esa otra. ¿Para qué? Para pedirle que salve el tapado de mi mujer. ¿Cómo? ¿Vino a pedir ropa? Déjelo hablar a él. Mario de la Rosa empieza esta noche una gira panamericana y me ha jurado que no saldrá de Buenos Aires si antes no se pone en contacto con la señorita que lo fulminó en la casa de música. ¿Para qué se lo das? El teléfono es de ella. Pero el número es mío. ¿40? ¿6? ¿2? ¿7? No. Mándame esa foto urgente. Y una de ellas sola, ampliada. Eso es. Chao. Hola. En este momento, señor, yo ya no sé quién soy. No me llames señor. ¿Acaso yo no le digo? Es diferente. Usted es usted y yo soy yo. Y los dos hemos sido cómplices de la misma aventura en la casa de música. Yo creí que usted me había reparado en mí. Fue ese tonto minuto junto a una puerta. No le llame tonto al minuto de mi deslumbramiento. ¿Por qué me trató con tanta severidad? Estuve severa. Ay, perdóneme. No supe lo que hacía. Pero sepa lo que hace ahora. Si tuviera mucho tiempo por delante,
Todo esto maravilloso que me nació de golpe llevaría su proceso natural. El beso en la mano, el murmullo al pie de la luna, la orquídea en la caja de celofán. Pero me voy en 4 horas y por eso necesito confesarle mi amor urgentemente. Y por lo tanto... ¿Yo? ¿A mí? ¿De golpe? ¿Usted? Dice que él se enamoró de mí. ¿Cómo puede ser tan rápido? Todos tenemos nuestro estilo. Hola. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. Llanto. Yo que siempre quise ser un hombre, ahora quisiera ser un pañuelo. Matilde, es tremendo mirar el reloj al mismo tiempo que te digo... No sé. Estoy como tonta. Creo. Creo que ahora sí voy a llorar. Yo soy soltera. Yo no tengo la culpa. Ni siquiera te pido que nos veamos antes de mi viaje. Así necesitaría un jardín. Y esta noche solo tengo tiempo para no perder el avión. Pero prométeme que vas a escribirme. Sí, cosea letra. Cada vez que se descubra una falta de ortografía... Haré la corrección con un beso. ¿Cuánto tardará en volver? Si me tratas de tú, cuanto antes. No te demores, Mario. Yo me consolaré escuchando tu voz. Y yo me consolaré recordando la tuya. ¿Y alguna vez podré llamarte por teléfono? ¿Y qué me dirás cuando me llames? Rin, rin. Mi corazón se llama. Para decir que te ama. Aló, aló, te dejo el corazón. Espero verte pronto, amor. Aló, 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 aló. Te juro que es así. Yo vivo en otro mundo desde que... Aló, aló, te dejo el corazón. Espero verte pronto, amor. Aló, aló. A ellos no les importa la raza, ni el color. En su mundo no existen las clases sociales. Tal vez algún día aprendamos más de ellos. Los perros sacan lo mejor de nosotros. Pedigree saca lo mejor de ellos. Pedigree, alimenta lo bueno. Deportes tienen su secreto. El arquero nuestro estuvo impresionante. Por suerte la conseguimos en un partido muy parejo. Un programa, todos los deportes. Quiero darle el servicio mío a la selección lo más que pueda. Si no hubieses sido jugador de vóley, te hubieses dedicado a... No sé. Tendría que descubrirlo. Maratón 2017. Del turismo carretera es la categoría más añeja del mundo. Ves la lista de campeones y decís... Estoy ahí, es algo loquísimo, ¿no? Lunes a viernes a las 20, Televisión Pública Argentina, todas las voces.
Mi pelo necesita un detox. Nuevo El Viv Arcilla Purificante. Con el doble poder de la arcilla y minerales, purifica desde la raíz e hidrata hasta las puntas. Mi pelo como recién lavado hasta por 48 horas. Mi El Viv es el detox para mi pelo. Nuevo El Viv Arcilla Purificante. Es de L'Oréal París. Todas lo valemos. De la Rosa no ha visto un bordado tuyo. Es una artista. Se deja deslumbrar por una cara bonita. Te quiero y créeme. Y cuando vuelva de su viaje ni se acordará de ti. Si vuelve y se acuerda, ¿ustedes lo pondrían? Parece un hombre tan serio, con esa cara ancha. Pero no, tía. Ese es el representante. ¿Ustedes lo pondrían? Hija, si a pesar de la gira y de las tentaciones ese hombre regresa a cantar la letra de este bolero que hemos escrito tu mamá y yo, nosotros te ayudaremos. Y que seas dichosa, aunque había soñado para hallarnos algo más comercial. Gracias, papito. Oh, gracias, mamá. Que no sufras una desilusión. Ahora mismo voy a escribirle que dijiste que sí. ¿Viste? Se opusieron. Dijeron que sí. ¡No! ¡Ay, qué alegría! Mi amor, después de tanto mirarte y no verte, descubro que tuya es mi suerte. Ayer, recién, sin besos y sin noticias, lejos
late tu corazón. Pudo el teléfono el jueves, nuestras dos voces unir, para decirme que el viernes tú no podrías venir. El sábado fue la cita en que te pude querer, y hoy es domingo de gloria, porque otra vez te veré, porque otra vez te veré. Grande que yo recuerdo en mi teatro. ¡Sálgale de nuevo! ¡Salga usted! ¿Mucho a mí? Dime que estás pensando en mí. Señor de la Rosa, un ídolo de las muchachas debe ser exquisito y amable. Y usted no defrauda con... Perdóneme, señor de la Rosa. Con su mala educación... Rescíndame el contrato, entonces. ¿No le dije que necesito volver a Buenos Aires? Claro. ¿Ella? Ella, sí. ¿Cree que puedo trabajar tranquilo con esta angustia de ignorar si la conservo o si la pierdo? Yo he estado pensando en su problema, este miedo, esta soledad. ¿Y acaso existe una manera para tranquilizarse y quitarle el temor a perderla? ¿Cómo? ¿Que ella venga aquí? No. ¿Que usted vaya allá? Sí, es lo que quiero. ¿Que vaya simbólicamente? Dígame, señor de la Rosa, pues ¿por qué no se casa por poder? ¿Por poder? Se casa por poder. Yo representaré a Mario en la ceremonia y mi mujer estrenará el tapado. La felicito, Matilde. Hasta luego, ¿eh? Bueno, tesoro, yo me voy, ¿eh? Que me he apurado. Claro, marido y mujer. Ya. Julieta. Quedáis consagrados, marido y mujer. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicito a Mario. En buena hora, hijita. Querida mía. Hija, hijita. ¡Qué bravo! ¡Mira! ¡Ah, no lo pasaré! No hay otro.
otro como tú, mi dulce bien, mi solo amor. Tú serás por siempre mi Romeo, yo seré Julieta para ti. Mi marido, mi maridito, convirtió mi sueño en dulce realidad. Si me mira me siento desmayar, si me habla ni puedo contestar. Si me ha dicho que siempre sabe todo lo que hay que saber y mucho más. Y aunque a veces le dé por rezongar, yo presiento que su maridito ideal. Me dice que sabe lavar y también cocinar con un arte sin par, que riega las flores y limpia la casa y a veces se pone a bordar. Que cuando en el baño con todo entusiasmo alegre se pone a cantar, la gente comenta que el mismo Bing Crosby. When the blue of the night jamás lo podría igualar. Ay, mi marido, mi maridito, a buscarme muy prontito llegará con sus besos y su cariño. Llenará mi vida de felicidad, llenará mi vida de felicidad. Mario de la Rosa bajar del avión vestido de novio, gran publicidad, y la novia esperará en casa, y aquí celebraremos la ceremonia nupcial. A mí me gustaría esperarlo en el aeropuerto. No. La publicidad que hará de este romántico casamiento traerá multitudes al aeródromo. Es peligroso. Yo sé cómo las gastan. Matilde de blanco aquí y Mario de negro allá. ¿A usted le parece serio? No es serio, pero es poético. Mario de la Rosa no puede casarse miserablemente como ustedes. O como yo. Y su boda aparecerá en la primera página de los diarios. Salud. ¿Tu pelo necesita un extra detox? Nuevo pre-shampoo El Viv Arcilla Purificante. Aplícalo en las raíces antes del shampoo. Con el poder de tres arcillas, absorbe las impurezas. Cuero cabelludo purificado. Frescura desde la raíz. Es el nuevo El Viv Arcilla Purificante. Es de L'Oréal París. Todas lo valemos. El rocío vegetal Natura y el oliva virgen son prácticos y modernos. Son ideales para tus preparaciones. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. La actividad musical en Argentina ya tiene su propio dominio en Internet. El Instituto Nacional de la Música y NIC Argentina crearon .musica.ar. De esta manera, grupos musicales, solistas, medios de comunicación, espacios de música en vivo, instituciones de enseñanza, estudios de grabación, discográficas y todos los que forman parte de la actividad musical en nuestro país disponen de una zona propia en Internet con una impronta e identidad nacional. www.inamu.musica.ar. Nada bien este casamiento. ¿Por qué? No sé, no me gusta el novio.
Pensar que Matilde se salió con la suya, ¿eh? Cachetilina. Hola. La casa de Matilde. Mario de la Rosa. ¿Quién habla? Una prima. No la llame todavía. ¿No ve que delicia es hablar con alguien que la conoce, que la quiere? ¿Cómo? No, señora. Estoy enamorado y la haré feliz. Si no he hecho más que devorar su fotografía a lo largo del viaje. Así lo esperamos. Y así lo exigimos. Ahora hablará con él. Su marido. Quietita, ¿sí? No te muevas. Hija, menos entusiasmo, que después se toman alas. Hola. Mario, ¿cómo estás? Si escucho tu voz y miro tu rostro, entonces vengo del cielo y al cielo vuelvo. Un segundo, princesa. Dejé en el asiento la fotografía de Matilde. Búscala. Papel celofán y un moño rosado. Vamos, apúrate. ¿Qué esperas? Ya tendría que estar de vuelta. Apúrate. Hola. Hola. ¡Vamos! ¡Vamos de una vez, hombre! ¡Vamos, que te... ¡Vamos! ¡Rápido! Tengo que llevar la remolque. A ver si recuerda dónde la puso. Esta debe ser. Ah, gracias. ¿Cómo es la novia de Mario de la Rosa? ¿Por qué no me la muestra? Sí, cómo no, con mucho gusto. Esta es mi obra. Yo lo casé con ella. Fíjese. Ah, es muy linda. ¿A quién se lo dice? Matilde, Matilde mía. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Aquí hay un error! ¡Un error! ¡Ay! ¡Socorro! 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 Y en el alma de felicidad, cuando uno ha podido encontrar en la vida un amor de verdad. Feliz, en mi cielo no hay nubes jamás, y así es mi vida un eterno cantar. Por esta alegría que me hace soñar noche y día, por eso y por todo tu amor soy feliz. Hay mil campanitas de plata cantando en mi alma, diciéndole al mundo la dicha de mi corazón. En mi cielo no hay nubes jamás, y así es mi vida un eterno cantar. Por esa alegría que me hace soñar noche y día, por eso y por todo.
llegó. Subí a buscar a la nena. Listo, ¿cómo no? Llegó el novio y sos la madrina. ¿Cómo no te vestiste? La señora está perfectamente vestida. Tiene toda vestida de blanco, Matilde. ¡Ay, loco! Pero se puede saber qué pasa. Pasa que a mi esposa la beso únicamente yo. Sí. ¡No le permito! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Nadie se mueva! ¡Hay un pequeño inconveniente! ¿Qué no es, Matilde? Ni lo he sido nunca. ¡Yo nunca me equivoco! ¡Puedo explicarlo todo! ¡Ha sido una confusión muy divertida! ¡Que siga dieta! Perdóneme, señora. Los hombres se casan con las mujeres. Yo quise casarme con una fotografía. ¿Quién es, Matilde? Señorita o señora, lamento este desencanto suyo y este ridículo mío. Ya no me interesa comprender cómo han ocurrido las cosas. Solo sé que ocurrieron y que usted es tan víctima como yo. ¿Salga de esta casa? Sí, señora. Matilde, perdóneme. Thank you.
Consejo Clear número 5. Elimina la grasitud. Cero caspa. Mírenlo. Confianza, seguridad, de eso se trata. Miren su pelo. Cero caspa. ¿El secreto? Un shampoo 100% para hombres. Clear Men. Creado para el cuero cabelludo del hombre. Deja una sensación refrescante, con cero caspa, y elimina la grasitud. Clear Men. 100% para hombres. Los aceites de oliva Natura. Clásico, intenso y selección especial. Son extra virgen. Son finos y delicados. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Hola, soy la mamá de Pedrito. ¡Ay, hola! ¿Me contó que estuvieron comiendo en el piso? Sí. ¿Y que les contaste un cuento de terror abajo de la cama? Sí. ¿Ahí en el piso? Sí. ¡Ay! ¿Jugaron a la pelota en el baño? Sí, también. ¡Qué divino! Igual quédate tranquila, que desinfecto con Lysoform. Y además de limpiar, cuido a Pedrito, a mi casa y a toda mi familia. Lysoform. Desinfecta lo que no ves, cuida lo que querés. Miles de argentinas ya transformaron su pelo seco. ¿Y vos? El Viv óleo extraordinario. Con el poder de 6 óleos de flores preciosas, nutre tu pelo al instante. Suavidad infinita. Brillo extraordinario. Descubrí la increíble sensación de tener tu pelo nutrido. El Viv óleo extraordinario de L'Oréal Paris. Nosotras lo valemos. Y para una nutrición extrema, usa el tratamiento número 1 de las argentinas. El Viv óleo extraordinario de L'Oréal Paris. Cuidados en el invierno. 4 pasos para lavarse las manos correctamente. 1. Abrir la canilla. 2. Agarrar un jabón. 3. Lavarse las manos durante 20 segundos. Más o menos lo que lleva a cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Se entiende, ¿no? 4. Secarse las manos con una toalla. En lo posible que seque. Esa está bien. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar. Te cuidas vos, nos cuidamos todos. Natura Blend es el aceite que combina girasol y oliva. Es esa perfecta armonía en tus comidas. Es bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Todo lo bueno de ser llegó a las nuevas saborizadas sin gas. Lo bueno de ser rica. Lo bueno de ser para todos. Lo bueno de ser es que ya la conoces. ¡Probalas! Mi hija vive conectada al celular. Pero tengo un secreto. Le pongo 2 cubitos Nora a mi arroz para que quede increíble. ¡Malita! ¡Te hice arroz! Este es mi arroz para desconectar. Con Caldo Nor, el arroz queda increíble. Redescubrí tu casa con la Feria de Descuentos de Easy. Del 27 de junio al 2 de julio, hasta 40% de descuento en calefones, termotanques, calefacción, cerámicos y porcelanatos. Entre casa, dulce entre casa. Cada sábado nos miramos y nos reconocemos. Las personas no son números y las personas con discapacidad forman parte de un colectivo muy vulnerable, muy dejado de lado, muy postergado. Desde la vida. Mira. A ver, dice Funtevé, extiende el presente diploma al programa desde la vida. Él es el canchero que se lo dieron a él. Dice, ¿te lo dieron a vos? Sí. Gracias por este premio a ustedes. Sábado, nuevo horario, a las 11:30. Televisión Pública Argentina. Todas las voces. Y el sabor del morrón sobre la panceta y el queso y siempre todo. Viéndolo como lo hacen otros es mucho más lindo. Hermoso. ¿No? Más relajado. Qué fácil. Ya lo tenemos, ¿no? Es facilísimo verlo. Riquita, preciosa. Excelente. Muy rica, Cala. Cocineros argentinos. Tenés el pirotín de chocolate. Exactamente. Oh. Y lo rellenás con. ¡Hala! Lunes a viernes a las 14. Televisión Pública Argentina.
Estamos en vivo a Came, habla el presidente Mauricio Macri. A Came y a la Argentina. Ayer, con motivo que venía el Día Internacional de la PYME, y qué bueno que propusimos un día internacional, nacional, y que sea laborable. Ese es un cambio de los argentinos, ¿no? Nos pusimos no laborable. Almorzamos con Mariano, con 8 creadores de 8 pymes de distintos lugares de la Argentina. La verdad que fue muy lindo el almuerzo, por más que no todos tenían historias para contar de buenas, ¿no? Algunos la estaban remando. Iba desde una fábrica de muebles en Mar del Plata, uno que tenía de socio a 2 ingenieros industriales más que habían diseñado unas reposeras y ahora estaban incursionando en colchonetas y que le estaba yendo bien. Otro que también fabricaba helados, ¿no? Como vi acá, que es un suceso, están apareciendo marcas nuevas de helados que están todos en vías de exportar. Este era para diabéticos, me prometió mandarme, porque yo soy consumidor de helado, entonces a ver si noto o no la diferencia. Me prometió, no la voy a notar. Después había uno que estaba en el tema de joyería, otro que era productor de miel, otro que tenía panadería. Y la verdad que lo más importante que compartí con ellos es que tenemos todos que ayudarle a entender a todos aquellos que ejercen algún rol dentro del Estado y a la política, a entender lo que cuesta armar una empresa. Lo que lleva desde la decisión del creador, ese sueño transformarlo en realidad, el animarse a emprenderlo, que generalmente en todos los casos uno encuentra que es vendiendo un auto, vendiendo una casa, pidiendo un prestado a varios amigos. Y armar una empresa es casi como construir una familia, porque hay que complementarse, hay que conocerse. Y la verdad que las buenas empresas son aquellas que terminan los empleados sintiéndose parte, sintiéndose orgullosos de trabajar ahí. Y ahí es donde se hace la verdadera diferencia, donde hay química, donde hay sinergia. Y si una empresa esa se cierra, no vuelve a abrir, esa empresa no abre más, ustedes lo saben. Podrán recolocarse los buenos recursos humanos en otro lugar, pero eso ya es todo un trauma social, un trauma familiar, porque ese es el lugar donde fuimos muchos años, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentíamos parte, nos habíamos identificado. Y a veces eso sucede porque hay una negligencia de la contraparte, que en este caso es el funcionario, el empleado público, que me estoy muriendo, necesito este trámite, volver la semana que viene. ¿Cómo la semana que viene? Lo necesito ahora. Entonces yo hablaba con ellos eso, ¿no? Y son tantos años de no entender que tenemos que ser un equipo, sector público y sector privado. Porque de esa manera podemos agregar valor, mejorar la calidad, encontrar mercado juntos. Volver ahí, había varios que, con mucho entusiasmo en el video, que lo dijo todo. Decían, yo sé que uno dijo, el mundo está esperando a ver qué productos, qué cosas vamos a producir los argentinos. Yo no sé si nos están esperando, pero que si hay una expectativa enorme, la hay, como nunca antes. Porque el mundo sabe que somos gente talentosa, somos gente capaz. Y lo que tenemos que hacer finalmente es organizarnos para trabajar en equipo. Porque además, lo más importante que tenemos que hacer nosotros como gobierno y toda la sociedad es reducir la pobreza. Y la pobreza solamente se reduce creando trabajos de calidad y mejorando la educación y la capacitación para que cada vez sean más los trabajos de calidad. Lo dijo Fabián, 4 millones de argentinos trabajan en pymes. Es más del 70%
de la gente empleada. Y por eso tenemos que entender que de ahí va a venir la solución de la Argentina. Que aparte parte de la base de soñar que todas estas pymes se van a transformar en medianas empresas y las medianas en grandes. Y eso hace crecer todo un país. Por eso tampoco podemos estar escuchando discursos que dicen que están a favor de la pyme y en contra de la grande. Porque es como decir al de la pyme, no crezcas nunca, eso no existe. O sea, todos tenemos que crecer. Y cuanta más de esas pymes se transforman en grandes, más pymes necesitan para abastecerse. Y ese es el camino del progreso compartido. Nosotros llegamos en un momento muy difícil. Ya veníamos de 5 años de estancamiento, en default, aislados del mundo. Y empezamos a hacer lo que había que hacer y evitamos transformarnos en el Titanic. Ya empezamos a crecer. Se están generando empleos formales. Está llegando el crédito, que es algo fundamental. Que logremos que el crédito llegue a la pyme. Es algo que hace décadas que no sucede en la Argentina. Porque todas estas experiencias de me prestó el vecino, mi tío, mi amigo, es como que la rueda no gira rápido. Necesitamos trabajar, y lo estamos haciendo, todo el gobierno, desesperadamente, para reducir los tiempos de los trámites. Hablaba también el otro día con un criador de peces para pecera, que está en San Rafael, Mendoza. Le dije, ¿cómo te fuiste ahí? Qué raro. Dice, no, pues yo soy descendiente, creo que me dijo dinamarqueses. Se le ocurrió hacer esto, una granja. Y me dijo, ¿y me va bien? Sí, vendo en 2 o 3 lugares de la Argentina. ¿Y exportás? Me dice, sí, intento exportar a Chile, que me compran varios mayoristas, pero no te compran de a millones de pescaditos, te compran de a 1000. Y cada vez que tengo que exportar, tengo que hacer un trámite presencial en la capital, en el Senasa. Y es el mismo pescadito. Una locura, o sea, una locura. Entonces me dice, por supuesto, el hombre me dice, y casi que me gasto lo que exporto, porque tengo que ir hasta allá o contratar un gestor que me cobra 1000 y pico de pesos. Entonces, toda esta revolución que estamos intentando es a favor de darle transparencia al accionar del gobierno, que sea gobierno abierto, que tengamos trámites a distancia. Ya hemos puesto más de 200 trámites a distancia y estamos trabajando con el SENASA y la aduana, que tal vez son los dos principales motores con la AFIP, de la cantidad de trámites que hay que hacer. Y por suerte estamos avanzando, por suerte están colaborando. Y soñamos tener una ventanilla única, ¿no es cierto, ministro Cabrera?, de comercio exterior, donde todo lo hagamos en un solo lugar y que abramos una sociedad en 24 horas, no en 180 días o un año. Y son muchas pequeñas cosas que tenemos que corregir para reducir eso que llamamos el costo argentino. Y sin duda también estamos avanzando y tenemos que terminar de construir las rutas, llevar energía, mejorar los puertos, los trenes. Todo es combinado, una sumatoria de mejoras que van a permitir que el que produce ese helado para diabéticos lo pueda exportar al mundo entero y lo pueda vender dentro del país sin que el costo de la logística y los trámites lo saquen de la cancha. E insisto, lo hacemos porque él y las cientos de miles de pymes creciendo van a dar más trabajo. Y lo que tenemos que hacer los argentinos y lo que vamos a hacer en los próximos años es generar millones de puestos de trabajo. La ley PYME ha sido un gran paso adelante. Me alegra mucho que el Congreso lo haya entendido así. La ley de emprendedores, ayúdenos a que le demos el último empujón, porque esa se nos trabó un poquito. Y lo que también tenemos que hacer, y te pedimos ayuda, es a difundir que existe. Porque hoy hemos avanzado mucho en los últimos 40 días.
duplicamos la cantidad de empresas que adhirieron a la ley PYME, pero recién estamos en 300.000 y son 800.000 las que tienen que tener todas estas ventajas que ya estamos dando, insisto, para que podamos crecer. Es un momento muy especial de nuestro país, es un momento muy único, porque somos muchos los que hemos entendido que teníamos que cambiar, que teníamos que aprender de los errores que hemos cometido en el pasado, que aislarnos del mundo lo único que hizo fue consolidar más pobreza, pobreza estructural, y que ese cambio lleva tiempo, pero tenemos todos el compromiso, los que estamos acá, de transmitirle a aquellos que todavía dudan, a aquellos que tienen miedo, a aquellos que descreen que este es el camino, como usted dijo, presidente, y transmitirles que es por acá, y que no tengan dudas que cada año vamos a estar un poco mejor, pero que estas grandes transformaciones se hacen dando pequeños pasos todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo. Y con un profundo cambio cultural, que es lo más importante, porque esto no es un cambio económico. Lo que estamos planteando los argentinos es un cambio cultural, donde hay que trabajar juntos, donde hay que pasar del relato al hacer, y donde hay que poner la verdad sobre la mesa siempre, porque solo desde ahí podemos corregir los problemas que tenemos. Y por eso es que ahora hay estadísticas confiables en el INDEC diciendo la inflación, diciendo la pobreza. Tenemos evaluaciones en la educación y que duelen, claro que duelen, incomodan, porque nos desafían a decir, señores, hay que cambiar, hay que corregir, pero lo bueno es que somos capaces de corregir. Entonces, los felicito en este día, les digo que estamos para trabajar juntos, para encontrar soluciones, para facilitar, porque los que crean son ustedes. Los que van a hacer la gran revolución son cada uno de los pequeños, medianos y grandes emprendedores que desarrollen sus ideas y sus sueños en este país. Nosotros tenemos que ayudar, facilitar, decir la verdad, invitarlos a realmente trabajar dentro de la ley y batallar todos juntos para que nadie, ninguna de las mafias que estamos enfrentando, se crea que va a poder estar por encima de la ley. Y así, me voy con ese aplauso pensando que ese aplauso equivale al coraje, la convicción que vamos a poner en todos los días, semanas, meses y años por venir, porque estamos construyendo esa Argentina que soñamos y que merecemos y que incluye a todos los argentinos. Gracias a todos, ¿eh? Y feliz día. Bien, en el día de la PYME, la palabra del presidente Mauricio Macri en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, entidad que nuclea a 1.600 instituciones productivas del país, entre federaciones, cámaras comerciales, que en total representan más de 500.000 firmas de toda la Argentina. Recuerden este tema y el resto de la información a las 21, edición central de Televisión Pública Noticias. Los esperamos. Muy delirante la historia, ¿no? Pero me pareció muy original que el amor a primera vista del galán no sea con la protagonista. Había que remarlo, ¿no? No sé si lo leyeron en los títulos, pero el libro original es de Jean Cartier.
¿Se acuerdan de El arte de la elegancia? Bueno, el marido de María Fernanda, ese. La adaptación la hizo Santa Cruz, pero la idea original era de Jean Cartier. También la letra de alguna de las canciones y la música de Mario Clavel. Muchos años después, en los 90, Lolita cantó dos boleros con Mario Clavel en un programa de televisión que protagonizó con los chicos, con sus hijos. Y se llamaba Dale Loli y está en internet para los fans si quieren verla, vale la pena. Bueno, qué bien que está siempre Osvaldo Miranda, ¿no? Qué comediante, qué picardía que tiene ese hombre para actuar en humor y acá de hombre enamorado, está bárbaro, me hizo reír. También trabajó con Lolita en Novio para Dos y dijo algo de ella, bueno, es como si lo escuchara decirlo, ¿no? Porque dijo, buena hija, buena esposa, buena madre, buena amiga, buena artista, la suma de todo eso da por resultado El nombre de Lolita Torres. Todo un caballero, hablando de una dama. Bueno, sigamos viendo la película. ¿Cuánta publicidad? He visto cuánta vergüenza. Entra. Por culpa tuya me convierto en monigote de las gacetillas y pongo en el más espantoso ridículo a una pobre ilusa que estará sufriendo el infierno. Le he mandado el hecho con una tarjeta. Esto la ayudará a olvidar. Aunque le mandaras un bosque, esto no se arregla con árboles. Pero decime, ¿dónde la fuiste a buscar? ¡Fue por mandato tuyo! Yo te mandé a buscar a otra. Una vez que me enamoro, la ingrata comete el crimen de haberse casado. Y ahora cometo la estupidez de haberme casado yo. 20 llamados en 2 horas. No estoy para nadie. No está para nadie. ¿Olé? Un momento. Tu mujer. Yo no tengo mujer. ¿Cómo no vas a tenerla si se casó contigo? ¿Olé? Nada más que un momento. Dígale que es por el bien de los dos. Tu idea es una locura. Mi casamiento también lo fue. Hola. Buenos días. Usted y yo nos pasamos la vida hablando por teléfono. Supongamos que esta será la última vez. Ah, gracias por el derecho. Gracias por su comprensión. Usted debería aborrecerme y sin embargo siento que interpreta mi situación. Por Dios. Ha sido un tremendo error de los dos. Paciencia de remediarlo. Pues salgo de viaje. Para quitarme esa vergüenza encima. Y cuando regrese a Buenos Aires, rompemos los documentos. De nuestra boda solo quedará un montón de papelitos. Entonces, nadie. Hasta la vuelta, señor de la Rosa. Le deseo toda la luna del mundo. ¿Qué le miras así? Al fin y al cabo es mi marido y me lo voy a defender. Tiene una voz preciosa. Oíme, ¿cómo es ella? Nunca olvidaré su pequeño rostro lleno de dulzura. No, usted a mí me ayuda. A usted le debo el papelón y el escándalo. Y ahora no me salga con que se niega a colaborar. Yo no me niego, señorita. ¡Señora! Pero usted me propone un disparate. El disparate es de ahora. Pero a usted le debo el disparate de antes. Pero yo me equivoqué sin querer. Y usted va a equivocarse queriendo. Defender un hogar así con su no es una equivocación. El suyo no es un hogar. Es un boliche. Golpea más esa mientras se habla de muy mala educación. ¡Eso no se olvida, Felipe! Colaboración. Hasta la vuelta.
querida, de cuidarse, querida. ¡Cuidar a nena, Rosario! ¡Que cuide el canario! ¡Que le cuide a la nena! ¡Ah! ¡Buen viaje! ¿Qué te pasa? Me hace daño este viaje. Ah, a mí también. Pero en el campo no cantan boleros, sino chacareras. Y este cambio de música le hará muy bien. Pobre Matilde. Todas esas horas en tren. Con esta batería holandesa ya te oigo suspirar. ¿Pero por qué suspirar? Mamá me cree tan lejos. María también te cree lejos. Pero el teatro lo tengo a dos cuadras. Yo ya empiezo a trabajar. ¡Carlitos! ¡Avisador! ¡Carlitos siempre llega tarde! ¡Pero sí, qué barbaridad! Pero hay algunos que llegan demasiado temprano. ¡Carlitos, hace media hora que te pedí un café! Señor, un poquito de aplauso. ¡Qué poncho, ni otro cuarto! ¡Carlitos, por favor! Y los gritos de guerra, ¿qué quiere que nos descubran? ¿Qué hacía? Censuraba la correspondencia de mi marido. La llaman. Vaya, vaya, vaya. Escondas, me la llevo a casa. Algunas escriben con lacre de retiro. Sí, está bien, Matilde, está bien. Pero Mario quiere un vaso de leche. ¡Carlitos! ¡Avisador! Lindo empleo, ¿no? ¡Carlitos! ¡El café! ¡Avisador! ¿Quién es? Carlitos. Entra. ¿Está vestido? Sí. ¿Qué miras? La foto de su esposa. Yo no tengo esposa. Bueno, los diarios hablaron. Y vos te callás. Supongo que se puede. Andate. Me dice que me vaya. También te lo digo yo. ¡Se llama antes de entrar! Me olvidé la bandeja. ¿Galletitas están bien? Pero dos entradas están mal. Los casados son los peores. Está loco. También vos lo estuviste. Mirá que casarte por telegrama. En nombre del buen gusto, no hablemos de mi matrimonio. Encantada, Mario. Bien sabes que a mí no me interesa tu matrimonio. ¡A escena! Baba. Tenemos que atar algunos nudos. Y yo tengo que desatar algunos nudos. Claro. Lo de tu esposa por correspondencia. ¿Cómo es ella? No sé. No la he visto nunca, ni la veré jamás. Apúrate. Fíjense, una semana de casados y ya empieza. Qué apuro, ¿eh? Generalmente uno espera un mes. Hace dos días que no me barres el camarín. ¡Camina! Tranquila, tranquila. Barra nomás. Venga. Pobre de ella, cuando yo empiece a barrer. Vaya, vaya nomás. ¿Qué es esto? ¡No podés llamar antes de entrar! ¿Cómo entras así en un camarín de mujeres? No se preocupen, a mí esto no me impresiona. ¿Cómo
cómo no te impresiona. ¿Sinvergüenza? ¡Oh, coso atrevido! ¿No ves que nos estamos vistiendo? ¡Cara dura! ¿Tenés un cigarrillo o tampoco fumás? No, no fumo. Me hace mal al cutis. ¿A usted también, eh? Mírese al espejo. ¡Impertinente! ¿A mí qué me importa? ¡Con ventillera! ¡Con ventillera! ¡Vamos, muchachos, que no llegamos! ¡Apúrense! 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 Dígame que usted es un sueño. ¡A escena! ¿Cómo no? Si allí está el despertar. ¡El cabez! ¡Mario, Mario, el cabez! Por favor, ¡cabez! Por favor, no se desvanezca. Enseguida, enseguidita vuelvo. ¿Ibas a traérmelo entre los dientes? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Estás dormido? Sí, creo que sí. ¡Despiértense los dos! ¡Vamos, vamos! ¡A escena! Aquí había una mujer. Aquí hay un hombre. No, pero, oye, claro, sí, yo la vi. Y su amor. Pero, hablé con ella. No, señora, hace media hora que va y aquí no ha entrado nadie más que yo. ¿Ah? Exceso de trabajo. Exceso de trabajo. ¿Qué te pasa? Exceso de trabajo. El número de teléfono. ¡Ah, sí! Anótalo, que después le hablo yo. Por Dios, jamás te quisiera. ¿Diga la foto? ¿Y con qué palabras? Espérate sentada, ¿eh? ¿Otra que pide foto? ¡Qué barbaridad! Yo le voy a dar este... ¡Nena! ¡Nena, qué haces! ¡Nena, lo mío! ¡Nena, no! ¡Nena, no! ¡Para, nena, nena! ¡Mira que van a quedar pocas, nena! Aunque no quede ninguna. Después de todo, es mi marido. ¿Nada más? A la gente le está gustando el folclore. De esta semana es una carta. Antes hubiera podido poner un correo por mi cuenta. Y ahora ya ve, una carta. Y además es una participación de casamiento. Escúcheme, Mario. Las recaudaciones no han bajado. Porque el resto del elenco tira. Pero es evidente que ya no tiro yo. Mi matrimonio me ha desacreditado. Bueno, el matrimonio desacredita siempre. Frente a una suegra, pero no frente al público. Antes yo cantaba y hacía vibrar el silencio. Ahora haga la prueba.
Usted se sienta y me escucha. ¡Vibra el silencio! Yo me conformo con que vibre la boletería. ¡Yo no! ¡Yo soy un artista! ¿Y qué me propone el artista? ¡Más arte! Nada de seguir como hasta ahora. Yo que canto delante de un pianito que suena atrás. ¡Mónteme una comedia musical! Imposible. ¡Mónteme un cuadro! ¡Mónteme un número! ¿Pero usted cree que mi teatro es una doma? ¿Y usted cree que yo voy a asistir al espectáculo de mi decadencia sin hacer nada? Tengo una idea maravillosa. Usted no puede decirme que no. Señores periodistas, los he reunido para darles una gran primicia. Díganla en el diario. Comenten la evolución de Mario de la Rosa. Mario de la Rosa no solamente canta. Mario de la Rosa actúa. Dentro de 15 días estrenaremos un cuadro que me pertenece. Que nos pertenece. Sí. La maja del antifaz. ¿Y quién será la maja? Naturalmente yo. Mario me pidió que sí, y no pude contestarle que no. Inicia una manera nueva y necesita un amuleto. Y como siempre he sido una mujer de suerte, señora. ¿Todo en orden? Sí. ¿Cuándo pago? Cuando me vuelva a poner el antifaz. Mira qué rico que es. Este barato. Pero veamos, llega fin de mes, viejo. Y hay que poner. Si no hacemos como yo le dije. ¡Pase! Permiso, señora. Media hora te lleva para hacer este café siniestro. ¿Por qué revolves tanto? Conviene que se disuelva bien. Sírvase, señora. ¿Qué te pasa? Me gusta ver tomar café. Tomar veneno. Ah, llévate esto. Sí, señora. ¿Cómo no, señora? Sí, ¿cómo no, señora? ¿Qué has hecho? Yo con una duermo toda la noche. No, nena, no, más lío no, ¿eh? Hasta mañana, querida. Vamos, tía, hay que levantarla. Apúrate. Hay que sacar la veneno. ¡Uy, cómo pesa la veneno! ¡No juego, nena! ¡Ay, apúrate! ¡Tía, sacarla! ¡Mira, si nos descubren! ¡Apúrate! Adelante. 5 minutos. Ya, bueno. 5 minutos por el suelo de la masa del antifaz. 5 minutos por el suelo de la masa del antifaz. 5 minutos y el techo. ¡Voy! ¿Esa voz? ¿Quién habló? ¡Carlito! ¡Le estoy dando el café! Ah, ¡hablo rápido, Carlito, por favor, eh! Tía, tía, ¿y el antifaz? Ahí está, nena. Ah. ¿No te conocerán? Yo creo que no. ¿Con esto? A ver, vamos a probarte. ¡Rápido, Manol! ¡Buena suerte! Muchas gracias. Salimos primero, tía. ¡Que Dios te ayude! ¿Qué contaba, vieja loca? ¿Qué hoy? Se me compuso la batería, infeliz. ¿Y usted qué hace ahí? Vamos, ¿qué espera? Mario ya está en escena. Vamos, 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 vamos. Ven, mata de Madrid, que te espera aquí tu leal cantor. Ven, déjame, mujer,
en tu rostro ver florecer el amor. Más adelante va, que a los toros va por un matador. Ver, no te alejes más, y una madera por ti morir de amor por ti. Jugué mi vida y oro. No te alejes más, verás por ti morir de cabeza, venga la sol. Torean esta tarde el gran papiro y el chiclanero, con curro, cucharet y cual león. Me brindará sus toros, estoy segura, más de un torero, y se dirán los majos, voy por lo bajo pasando yo. La baja, derrumbo la baja, seduce con su aire gentil al joven igual y al vejete, en torocito y nete y baile de mandil. La maja, derrumbo la maja, impera desde Valentín. Mi frente en las redes, su encaje, la flor del linaje del viejo Madrid. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? No sé, señor empresario. ¿Dónde está Manolo? No sé. De sufría todo, hacen llorar. Y como en otros tiempos, después del baile dan tonadilla, que es lo que al pueblo le gusta más. Yo bailaré bolero para que pidan la seguidilla, y duques y toreros en el bolero se han de entregar. La maja, derrumbo la maja, seduce con su aire gentil al joven igual que al vejete, en toros y sainete y bailes el mandil. ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Sigue la dirección del galope! ¡La maja! ¡Impera desde el cabecín! ¡Y frente en las redes su encaje, la flor del linaje del viejo Madrid! La maja, derrumbo la maja, impera desde el cabecín, y frente en las redes su encaje, la flor del linaje del viejo Madrid. Yo le lloré, yo le pedí.
¿Dónde está Marón? No sé, aprendiendo a cantar. Dígame su nombre. ¿Y quién le dijo que yo tengo nombre? Bueno, es lo que se usa. Se usa en las personas, pero no en los fantasmas. Los fantasmas son un poco de humo y un poco de sábana. Y usted es una maravillosa realidad vestida de espuma. Por favor, Mario. Si yo tocara un timbre y entrara por una puerta vulgarmente como todas las otras, perderíamos este encanto de no saber quién soy. Es que yo sé quién es. La mujer que esperé durante toda mi vida. Sí, me dijeron que su profesión es esperar mujeres. Sí, es verdad. Pero nunca encontré una igual que usted. Se lo juro, señorita. ¿Por qué se empeña en llamarme señorita? ¿Y quién le dice que no estoy casada? No, imposible. ¿Por qué imposible? Usted que ni siquiera lleva un nombre de mujer, ¿cómo podría llevar el apellido de un hombre? Siento que tengo que besarla. Es más fuerte que yo. ¿Qué le habrá pasado, señor empresario? Manón, de todas maneras, una maravillosa publicidad. Pero quisiera saber quién fue el miserable que apagó las luces. Y tal vez la competencia. Pero todo me perjudica. No te hubieras quedado dormida. Este imbécil de Carlito, algo me habrá puesto en el café. Si hubiera sido así, la volviera a poner. Fíjense, ¿qué les parece? Esto es ultrajante. El público esperando que caiga la antifaz y aparezca la otra. Ojalá. Y cuando descubren mi cara, ¡qué estafa! Y qué desilusión. ¡Ole, ole! ¡Ole, que sí! Educame tú. No. El día parece durar 48 horas. Nuevo antitranspirante Poliana, para la mujer y el hombre de hoy. Poliana te acompaña. Doctor, sí, llegó el paciente. Doctor, ayer soñé que mi madre me descubría besándome con mi amada. De repente me di cuenta que estaba besando a mi madre. ¡Qué delicia! ¿Eh? Y así nació el psicoanálisis. Have a break, have a Kit Kat. Nadie puede explicar lo que siento por vos. Cuando te vi por primera vez, cuando nos dimos el primer abrazo y nos sacamos la primera foto, cuando me hiciste llorar, cuando me hiciste cantar y hasta cuando me hiciste reír de felicidad. Ahora te voy a llevar conmigo a todos lados. Tarjeta Xeneize del BBVA francés. Donde está el fútbol, está la pasión. ¡Hey, hermano! Dándole duro al ejercicio, ¿eh? Sí. Si querés un cuerpo completamente saludable, no te podés olvidar tu boca. Usa Colgate Total 2. Protege tus dientes, encías, mejillas y lengua, dejando tu boca 100% saludable. Colgate Total 12. Salud completa para toda tu boca. ¡Hola! Soy la mamá de Pedrito. ¡Ay, hola! ¿Me contó que estuvieron comiendo en el piso? Sí. ¿Y que les contaste un cuento de terror abajo de la cama? Sí. ¿Ahí en el piso? Sí. ¡Ay! ¿Jugaron a la pelota en el baño?
Sí, también. ¡Qué divina! Igual quédate tranquila, que desinfecto con Lysoform. Y además de limpiar, cuido a Pedrito, a mi casa y a toda mi familia. Lysoform. Desinfecta lo que no ves. Cuida a los que querés. ¿Tu pelo necesita un extra detox? Nuevo pre-shampoo El Viv Arcilla Purificante. Aplícalo en las raíces antes del shampoo. Con el poder de tres arcillas, absorbe las impurezas. Cuero cabelludo purificado. Frescura desde la raíz. Es el nuevo El Viv Arcilla Purificante. Es de L'Oréal París. Todas lo valemos. Una brisa con notas florales y cítricas perfuma el aire. Nada interrumpe su descanso. Es momento de tener dulces sueños. Su viaje acaba de comenzar. Felicidad. Tenemos una fragancia para eso. Glade. S.C. Johnson. Una compañía familiar. En Garbarino te traemos los mejores precios de contado y siguen las cuotas con toda la financiación con tarjeta de crédito. Por ejemplo, lavarropas automático Electrolux a 8.499 pesos. Garbarino, pensamos en vos. El día parece durar 48 horas. Nuevo antitranspirante Poliana, para la mujer y el hombre de hoy. Poliana te acompaña. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. En Garbarino te traemos los mejores precios de contado y siguen las cuotas con toda la financiación con tarjeta de crédito. Por ejemplo, lavarropas automático Electrolux a 8.499 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Y anoche sin dormir. Y si no vuelvo a encontrarla, me retiro a un convento. ¡Mario! ¡Mario, mirá! ¡No la dejes ir! ¡No la dejes ir! Encanto, deslumbran tus ojos hermosos, hechicera, hechicera. Qué tibio acento de amor siento en mí cuando besas, hechicera,
hechicera. Es un arrullo feliz escuchar la emoción de tu voz. Blanca paloma, viajera que vienes y vas, hechicera. Por favor, arriba, arriba el telón. ¿Estaba? Sí, estaba, pero ya no está. Estoy vestido, entra. ¿Se siente mal, señor? No. ¿Necesita algo, señor? Soledad. De eso tengo muy poco, señor. Vení, Carlitos. ¿No lo encendiste? Se gasta. Subí. ¿Y mi tía? No la llevamos. Vamos, apúrate. ¿Dónde me lleva? A casa. Ah, que tu tía no va a saber nada. No, 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 no. Toma, te digo, ¿eh? ¿Quieres fumar? No, no, no. Carlitos, ponte más de perfil aquí. A ver, ponelo. Ponete, sí. Decime, Carlitos, ¿vos no tenés una hermana? No, 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 no. Bueno, una prima, una persona que se te parezca. No, 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 no. Sí, tuve una hermana, muy parecida a mí. Cantaba muy lindo, pero se murió. ¿Estás seguro? Y esas cosas se notan, señor. Sí, claro. Tengo una foto de ella. Dámela. ¿Murió? Hace 2 años. ¿Y después no volviste a verla? No se usa, señor. ¿Le
¿Le pasa algo, señor? No, nada, me pareció cosa de visión. Podés dejármela. Pero tenga cuidado. ¿Cuidado? Por la señora Manon. La señora Manon es únicamente una compañera de trabajo. En nombre de mi hermana. Hasta mañana, señor. Carlitos. Señor. ¿Cómo se llamaba tu hermana? Matilde. ¿Y usted cree verla continuamente? No es que crea, doctor. A veces la veo, a veces bailo con ella. No es este el primer caso. Lo mismo le pasaba a Nijinsky. ¿Qué antecedentes hay en su familia? ¿Algún antepasado alcohólico? Muchos, doctor, porque era costumbre. En mi familia también. Hábleme de su infancia. ¡Yo odiaba a mis tías rubias! ¿Usted alguna vez le tuvo rabia a su madre? Mira, doctor, este no es el problema de un niño, sino el problema de un hombre. Un hombre popular y nervioso. El excesivo trabajo, la responsabilidad de su fama, poco dormir y mucho pensar. Cambie de aire, señor de la Rosa, y también cambiará de fantasma. Toda esta persecución de una muchacha muerta podría remediarse con un viaje. Una noticia de último momento. Se confirma el viaje de Mario de la Rosa. Nena, se te va. Ahora no puede irse, mi tía Rosario. Si yo hubiera fracasado, paciencia. Pero ahora tiene mi retrato. ¿Cómo andás de fondos? ¿Qué decís? ¿Cómo andás de fondos? Como la batería, descargada. Yo necesito dinero para irme a Europa. Yo necesito... ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven! ¡Cuántos extraños! ¡Ya, mamá! ¡Oh, papá! ¡Papá, querido! ¡Qué bien te ha hecho el campo! Yo no estuve en el campo. ¿Que no estuviste? ¿Y vos tampoco? ¿Eh? ¿Y vos tampoco? No. Perdimos el tren. ¿Se puede saber dónde estuvieron? Papá. ¿Qué hay? Papito. Tenés que ayudarme. Ojalá que en Europa no haya polilla. ¿Ya la ha visto? No, todavía no. No le dije. Todavía no empezó el viaje y ya se siente mejor, ¿eh? ¿El señor de la Rosa? Sí. El capitán desea verlo un momento. Voy. Permiso, capitán. Adelante. ¿Cómo le va, señor de la Rosa? Bien, capitán. ¿Inconvenientes? Confidencias, señor de la Rosa. ¿Confidencias? Algo he leído en los diarios hace tiempo y por eso lo consulto o lo prevengo. ¿Me previene de qué? Este no es el nombre de su esposa. Mario, ¿por qué desagradable? Por más que trate de evitarlo, alguna vez tendré que encontrarme con ellos. Una semana de viaje ni rastro de ella. Y esta noche es la gran fiesta.
¿Qué fiesta? Atravesamos la línea del Ecuador. Disfraz obligatorio. Mi mujer se disfrazará de tapado. ¿Disfraz obligatorio? La máscara es una liberación. ¡Ánimo, señor de la Rosa! Esta noche conseguiremos evadirnos de nuestro yo. ¡Qué loco es! Ha vuelto a verla. En sueños. ¿Y su... cómo era? ¿Su dromedario? Ayer he visto una cabra. Y hoy un tapir. Y mañana será un gato. Y luego un insecto. Hasta que desaparezcan. Es el aire del mar, sí. Usted también alguna vez dejará de ver su fantasma. ¿Y quién le dijo que yo quiero dejar de ver a mi fantasma? ¿Ha visto que usted no sabe nada? Tome, tome. Salud. Salud. Que coronan alto cielo, en ti quiero hincar en mis rodillas, país de mis padres y abuelos. ¡Ay, guapa! ¡Vivan las mujeres guapas! ¡Viva arte! España, dime España, España, mis labios te nombran. Te reza y bendice mi canto, España de luz y de sombra, España de risa y de llanto, España y mi España. En tu aire de nardo yo bebo el vino que alegra y no engaña. Por eso es el alma te llevo. No sé cantar más que España, España y mi España, España de mí. Espérame, chamaco. Qué horrible. Ahora siempre la veo vestida de hombre. ¡Lo cero! ¡Más hombre será usted! Yo también he visto a un toro. Estás mejor, ¿eh? ¿Miedo? Usted de nuevo. Esta vez no veo visiones o estoy loco. Júreme que está viva. ¿No se nota? Y júreme que no volverá a irse. Siempre tendré que irme. ¿Por qué? Por su mujer. ¿Pero acaso no sabe qué clase de mujer es la que tengo? Una ingenua que habrá sufrido mucho. Con un dolor que nunca quise darle. No entiende que ella y yo solo tenemos en común el ridículo. ¿Y qué tenemos en común usted y yo? La despedida. ¿Y qué debo intentar para que no se me despida? Hable con la otra. Reconquiste su libertad, si puede. Y a medianoche me encontrará en el salón. Nos casaremos y nunca más podrá desaparecer. Dígame que usted es Matilde Alvareza. Yo, Mario de la Rosa. ¿Son horas para llamar un marido? Mire, Sí. Diga. ¿Cómo? ¿Oigo? Nunca nos hemos querido, señorita. Error mío, error de usted. Dejé pasar estos meses para que olvidáramos aquella noche. Pero ahora estoy en amor. Hola. Hola. Me voy a casar, mamá. ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí. Como nadie lo ha sido jamás feliz, porque tengo tu dulce mirar, la dicha de amar y en el alma de felicidad, cuando uno ha podido encontrar en la vida un amor. En mi cielo no hay nubes jamás. El fantasma. El fantasma, sí. Tu mujer.
¿Mi qué? ¿Mi mujer? Venga, venga rápido. Noche y día, por eso y por todo tu amor estoy feliz. Y bueno, ¿necesitas tu libertad o no? Matilde, no entiendo. No quiero entender. Dime qué es esto. Lo más romántico del mundo, tonto. El viaje de bodas que me debías. Un viaje de bodas a París. Mi enhorabuena y que sean muy felices. Logró que el marido le pidiera casamiento. Lo enamoró. ¡Qué brava Lolita! Siempre para adelante, nada la detiene. Y todo lo hace, todo con esa frescura, con esa energía. Puede ser la fan enamorada al principio, la novia abandonada, la esposa enojadísima que le filtra las cartas. No, tremenda. Y la mujer misteriosa del antifaz. Y también puede ser Carlitos. A mí de todos... El trabajo que más me gustó fue el de Carlitos, porque de verdad parece un pibe, ¿no? Parecía un pibe en serio, así en un momento de perfil parecía el hijo. Buenísimo. Bueno, mañana vamos a cerrar la semana que le estamos dedicando a Lolita con Un novio para Laura. Me encanta esa película. De Julio Saraceni también. Y vamos a ver un adelanto. Vamos a ver si en nombre de tu hija al desfile de tu pagaré le ponemos una bota nueva. ¿Oíste, Clorinda? Ya te dije que tenías que comprarte botas. Y para vos, mentirosita de mi alma, ya vamos a encontrar una solución. Gracias, padrino. Pero mis soluciones siempre las encuentro yo. Pero de veras. ¿Y por qué no habría de ser de veras? Empecé jugando, ahora me he puesto serio y la quiero. ¡Qué lío, Damián! ¡Qué lío! ¿Y ahora qué le dice a su novia? Pero si yo no tengo novia. Pero no era que se casaba con Laura para poderse casar con María Esther Carmen. Inventé un escudo que me protegiera porque yo quería divertirme, no quería enamorarme. Y me enamoré de una novia postiza. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué no se lo dice? ¿A quién? ¿A Laura? No. ¿Quién soy yo para Laura? Un instrumento, un pretexto, un negocio. El suplente de ese mamarracho con bucles. ¿En la estación, chofer? No. Soy un hombre que de pronto se avergüenza de esta aventura idiota y recobra su dignidad. ¿Dónde va? ¡Al campo! ¡Piense en mi dote! ¿Y ahora qué hago? ¡Cásese con Laura! ¡Venga! ¡No se vaya que me arruina! ¡No puedo casarme con las dos! Fuimos precavidos y todo está en orden. ¿De modo que si esta tarde quiero viajar? Puede y se lo agradezco. ¿Retiró su ropa del teatro? No, señor, está en mi camarín. Descuide, se la haré llevar al barco. Ni una palabra en mi casa. Se cree que soy sonso. Todo se hará en silencio, mija. Hasta luego, entonces. Hasta luego y muchas gracias por la buena noticia. Bueno. El galán de esta película es Alberto Berco, el que se iba al campo, que canchero. En el adelanto ya lo vimos al padrino Francisco Álvarez, al padre José Comelas y a la madre Isabel Pradas. Esta es una familia con algunos problemitas y va a necesitar un novio para Laura. Mañana la vemos, los espero.